Teon guztia. Badakizue zergaitik igo naiz ona. Zarra izateagatik eta esperientzia ere arlo guztia guztietan. Bueno, me dicen que como muy veterano diga un poco los recuerdos que quedan de aquellos tiempos en que se votaba esta Constitución. A mí lo que me quedó marcado como más gráfico era todas las paredes que estaban pintadas y que decían Constitución ONI es. Y en esto estábamos todos de acuerdo, porque esta Constitución no era más que la continuación del franquismo que había montado esta monarquía para perpetuarse, que daba a los militares el mando absoluto de esta plaza que es la península y que lo que sí aseguraba era que los pueblos que están bajo su manto protector no iban a poder moverse de ninguna manera. Teníamos muy claro que, como él dijo, aquello quedaba atado y bien atado. Pero a pesar de que había muerto el dictador Franco, la continuidad estaba asegurada. Nosotros teníamos un común denominador, que éramos antifranquistas, y allí coincidimos en la lucha con otros antifranquistas, que aunque no coincidieran en nuestros planteamientos de liberación nacional y social, lo que estaban de acuerdo era en que no podíamos aceptar esta Constitución. Esto se había hecho para anularnos, se había hecho para asimilarnos, para que entráramos en ese juego que planificaron. Pero nosotros, que veníamos y estábamos dispuestos a seguir en esa línea de resistencia, y a veces no con gran formación política, porque sabíamos que había que luchar, pero tampoco teníamos la preparación que hoy pueden tener los jóvenes, que pueden acceder a medios de formación y pueden tener una formación política más adecuada a lo que es una lucha política, pues nuestro corazón nos impulsó y nuestro instinto y nuestro sentido nos impulsaba a seguir luchando, unos desde los ayuntamientos, otros desde las distintas plataformas, otros en el terreno de la política pura y dura, y otros sabiendo que daban todo por su pueblo, por Euskal Herria. Y allí conseguimos, una vez rechazada esta Constitución, que al menos no pudieran hablar en nuestro nombre. Nunca han podido decir que en Euskal Herria la Constitución fuera aprobada, aunque fuera por un escaso 1%. No. Nosotros, en línea con los resultados, seguimos trabajando ahí y, por desgracia para nuestro pueblo, se confirmó lo que decíamos y a lo que algunos nos decían: es que vosotros sois adivinos, vosotros sabéis que esto no va a funcionar, pero esto en base a la Constitución, en base al Estatuto, vamos a conseguir grandes logros. Y hoy nos encontramos con que
ni la Constitución se admite, pero no solo en Euskal Herria, en Cataluña, en bastantes más espacios políticos también. Y una vez que hemos podido contrastar y comprobar lo acertado de nuestro vaticinio y de nuestra labor y de nuestra lucha y la consistencia de nuestro proyecto, que está más fuerte que nunca y que además tiene ya unas bases más amplias, tiene unas bases más consistentes y tiene un campo importante por seguir conquistando y seguir avanzando. Esto hace que tengamos y apostemos más que nunca por este proyecto que a medio plazo va a dar unos resultados indiscutibles. Gora Euskal Errepublika. Gora Euskal Herria askatu.